video no estaba planeado desde el principio. Pero viendo en las fechas en las que nos encontramos. Y más que hace algún tiempo que no hablo de cómo le va a Security Breach. Hoy te traigo este pequeño análisis al nuevo avance, teaser, o como quieras llamarlo. Que Scott cada cierto tiempo revela en su clásico sitio web. También, quisiera agradecer a todos los que votaron la encuesta del Twitter del canal. Y sigo sin saber. ¿Por qué rayos? No he anunciado el Twitter del canal, joder, llevo 4 años sin hacer eso. ¡Sas! ¡Correcto! Empezamos, caballeros. Hace más o menos 12 horas atrás, Scott, como cada mes, revela algo nuevo referente a su próximo juego, que es Security Breach. En este caso tenemos un vistazo más detallado a la futura antagonista de la franquicia. Sí, es Bunny. A simple vista se le puede ver que está en una sala de cámaras de vigilancia, sosteniendo un cuchillo, haciéndole alusión a lo que hacía William en los 80. Y claro, no podía faltar la clásica frase de los teasers anteriores. En este caso la frase es, obedecer. Pero hay varios verbos con significados, por si gustas llamarlo por otro modo. No sé ustedes. Pero esta frase que se le ha caracterizado a Bunny. Es como la de un rapero del año 2000. Solo le faltaría las gafas, el dinero, y por último las joyas. Y listo, ahí tienes a tu Bunny rapera del año 2000, el quien ganara un globo en el futuro. Teorías al respecto de la imagen. Bueno, no hay mucha que se podría decir. Pero viendo en el contexto de la imagen. Lo más probable es que Bunny vaya a cambiar el comportamiento de los animatrónicos. Haciéndolos más agresivos, y que ataquen a los clientes de Pizzaplex. O quizás, solo quizás, haga algo aún más grande que eso. Tal vez matando a algún empleado del lugar. Y hacer que el centro comercial pierda fama, o algo por el estilo. No sabemos cómo será al final en el juego, y eso hay que descubrirlo. Por otro lado, el fandom ha estado dividido en cuanto al diseño de Bunny. Desde que Funko se la rifó, y lo digo en el sentido contrario. Que lo hizo muy apresuradamente en revelar las figuras de los animatrónicos. Muchos están comparando el diseño tanto como tuvo en la precuela de Security Breach. Estoy hablando de la Bunny con las manchas de color marrón. Y la de ahora. Yo por mi parte el diseño blanco no le queda mal, está bien como está. Pero tal vez en el juego tengamos una explicación de cómo cambió el diseño de Bunny. Al igual como lo hizo el conejo demacrado en FNAF 6, que siempre dice que vuelve. Y como comenté, en el Twitter. Durante este mes, será el mes equilibrado en cuanto a noticias de la saga. Y eso que a futuro vendrán más cosas relacionado a lo que comenté antes. Solo queda ver cómo veremos a Bunny en acción por parte de Estilo Hull. Vaya sorpresa. A la hora que estoy editando. La franquicia de FNAF cumple 6 años. Y como es cada año, Scott saca nuevos avances. En este caso nos tocó doble avance. Ustedes deben ya haber visto las presentaciones de los Glamrox Animatronics al comenzar el 2020. Pues ahora ya por fin tenemos al grupo completo. Con las apariciones de Glamrox Chica y Roxanne. Quien ya muchos la fijaron como la mejor animatrónica de la banda de los Glamrox. Yo en un momento estaba dudando si al final iban a lanzar teasers sobre las dos animatrónicas restantes. Viendo lo que pasó con Amazon y Funko hace un par de meses, y Scott comentando sobre las filtraciones. Me dejaban esa pequeña duda. Pero ahora durante este día. Ya por fin tenemos un vistazo más detallado a las espaldas de las animatrónicas. A Glamrox Chica. Solo se le verá tocando la guitarra eléctrica. Quien ese papel lo tenía Bonnie en los 80. Y con la frase que la caracteriza ahora. Party, o fiesta, o tal vez desmadre. A Roxanne, se la verá por el aire del lugar, cantando, y festejando en Pizzaplex. Con la frase, bailar. No hay mucho misterio en los teasers.
ya que bueno, Amazon y Funko nos dieron el spoiler de cómo se verán. Pero me gustó de que se hayan mostrado a ellas dos por este aniversario de la franquicia. No sé ustedes, pero en algún momento se podría venir un tráiler de Security Breach. Bueno, eso ya lo sabremos. Eso es todo. Bueno, un feliz 6 años a FNAF. Y espero que les haya gustado. Bueno, gente, nos vemos. Gracias por la atención.